Bienvenidos a una transmisión más de ECO, ilustrando el argumento. Mi nombre es Samantha Álvarez y el día de hoy abordaremos el tema de prevención y atención a la salud en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY. Este tema realmente se considera importante para toda la comunidad estudiantil de este campus, ya que abarcará aspectos de suma importancia para nuestro bienestar y así podremos conocer nuestras instalaciones, el área que nos rodea y los servicios que el campus nos ofrece para la atención de nuestra salud. Por ello nos acompañan dos expertos invitados, quienes nos proporcionarán información muy valiosa acerca del tema. Ellos son el biólogo y director general de la Red para la Conservación de los Anfibios y Reptiles de Yucatán, el señor Luis Fernando Díaz Gamboa, y el técnico en urgencias médicas, socorrista y paramédico, Juan Gabriel Chimo. Y por supuesto, de igual manera, contaremos con la indispensable opinión de una alumna de este mismo campus, Carolina Cervantes, quien nos dará su perspectiva del tema como miembro de esta comunidad estudiantil. ¿Qué les parece si primeramente vemos este reportaje introductorio para que tengamos una visión un poquito más clara del tópico del día de hoy, a cargo de los reporteros Omar Peraza y Alejandra Esquinazzi? Vamos a verlo. Como estudiante de la Facultad de Antropología, ¿conoce los servicios médicos que existen para ti? ¿Sabes a quién puedes acudir en caso de estar enfermo? Nuestra facultad posee un botiquín de primeros auxilios, proporcionado por la secretaria Ana María Cocom y ubicado en el departamento de Secretaría Administrativa. Está equipado con medicamentos básicos para tratar casos de mareos, vómitos, altas temperaturas y alergias. En caso de ser necesario, se le trasladará al alumno al módulo de salud ubicado en la Facultad de Derecho, en donde el doctor Jesús Alberto Uchim Salazar le proporcionará una consulta general, medicamento momentáneo y en caso de ser necesario, se le canalizará al hospital más cercano. Cabe recalcar que este módulo pretende estar únicamente al servicio del personal UADY. Sin embargo, con un promedio de 2 enfermos al día, el servicio se ha visto obligado a expandirse. Muy bien, estamos de vuelta en el estudio. Ahora tenemos a la alumna de la licenciatura en Comunicación Social, Carolina Cervantes. Bienvenida. ¿Qué tan indispensable consideras la atención a la salud aquí dentro del campus? ¿Tú crees que los estudiantes que están aquí se encuentran expuestos a algún riesgo debido al área en la que está ubicado el campus? Bueno, evidentemente es de suma importancia. En general, día a día, pues, ¿qué podemos hacer las personas si nuestra salud no está en óptimas condiciones, ¿no? Claro. Y precisamente nosotros como estudiantes pasamos aquí pues mucho tiempo, requerimos de mucha energía para poder desempeñar nuestras actividades como estudiantes que somos. Entonces considero que es de suma importancia la atención a la salud, ¿no? Para poder desempeñarnos, como ya comenté, en nuestras labores estudiantiles. Y sí, pienso que por la zona en la que estamos, uh-huh. estamos pues particularmente expuestos a algunos riesgos como lo son el hecho de que estamos rodeados de monte, ¿no? Uh-huh. Y hay algunos animales que pueden salir y podemos toparnos con ellos y claro. padecer algún accidente por ellos. El calor, podemos padecer alguna deshidratación o insolación. Es por eso que tenemos que estar bien prevenidos e informados acerca de cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las opciones que tenemos para cuidar nuestra salud en el campus. Así es, Carolina, estoy muy de acuerdo contigo, me parece muy acertada tu opinión. Creo que el elemento más importante que conforma este campus son los estudiantes y me parece de suma importancia que los mismos cuenten con la atención adecuada dentro del campus porque pues inevitablemente estamos expuestos a riesgos, no solo por la ubicación del mismo campus, sino pues los riesgos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces es importante contar con un buen servicio de salud. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte comercial y volvemos a ECO ilustrando el argumento? Muy bien, estamos de vuelta a su programa ECO. En este momento ya contamos con la presencia de nuestros expertos invitados.
el biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa y el técnico en urgencias médicas Juan Gabriel Chimo. Sean bienvenidos al programa. A continuación escucharemos sus perspectivas. Es un verdadero placer que nos acompañen durante esta edición del programa. Me gustaría pasar a esta pregunta. ¿Qué consideran del área en la que se encuentra ubicado el campus y qué creen que se podría encontrar en ella? Le cedo la palabra a usted. Muchas gracias. Bueno, mis consideraciones del área es que es un área grande. La tenemos aproximadamente entre 330 metros de diámetro de la construcción del campus en general, con el resto de las otras facultades que están en la periferia. Sin embargo, todavía está incluida como un poco alejada de la zona de la ciudad, tal cual. Alrededor hay selva baja caducifolia, en donde podría ser hábitat propicio para algunas especies de animales. A pesar de que está perturbado por la construcción de fraccionamiento cercano, todavía esta selva remanente puede ser hábitat de algunas especies que podrían ser de importancia para la salud o peligrosas para la salud del ser humano. Claro, representan un riesgo, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora usted, señor Gabriel, ¿qué opina del área en la que está ubicado el campus? Bueno, se debe realizar un análisis de riesgo externo e interno de todo el campus. En el trayecto de venida vimos, lo primero, está cerca de una carretera muy traficada, además lo que ya mencionaba el biólogo de las animales que pudieran existir alrededor, pero también la gran cantidad de la comunidad estudiantil, la gran cantidad de estudiantes al final puede llevar a generar algún riesgo dentro del mismo campus, ¿no? Gente que puede venir enferma, gente que puede estar mal desde casa, pero por no dejar las actividades viene y se puede complicar. Entonces tenemos que realizar un análisis, y esto lo deben hacer las mismas autoridades y los mismos estudiantes propiamente. La prevención es básica en este aspecto. Ok, claro, sí, es de suma importancia que las autoridades se hagan responsables de que los estudiantes que pertenecen al campus tengan conocimiento de a qué riesgos están expuestos, y sobre todo que les brinden los servicios de salud adecuados dentro del mismo, ¿no? Usted comentaba hace un momento de especies que se podían encontrar por el tipo de área en la que estaba ubicados. ¿Qué tipo de especies podemos encontrar que representen un riesgo para los alumnos y qué tipo de riesgo pueden representar para los mismos? Bueno, principalmente especies animales. Puede haber riesgo tanto de especies animales como de especies vegetales. Okay. Puede ser que alrededor haya algunas plantas que puedan ser urticantes para algunos estudiantes, como en el caso de la famosa chaya o algunas plantas que conocemos el nombre en maya como poposh, que pueden ser urticantes para los estudiantes, pero yo me enfocaría más en los riesgos con animales, más que animales grandes, que seguro en esta parte de la ciudad hay animales como venados o como cuatís que pueden tal vez morder o dañar a alguna persona. Puede ser incluso más peligroso encontrarse con animales pequeños como artrópodos, en el caso de arañas, alacranes y también vertebrados como en el caso de algunas serpientes. Ok. Y ante este tipo de riesgos que el señor Luis Fernando nos comenta, ¿de qué manera debería estar equipado un campus para responder ante una emergencia? Bueno, estamos viendo en el reportaje que tienen un médico, pero también es importante que la comunidad estudiantil se involucre en esta parte de la prevención, como ya decía. Pudiera ser teniendo una preparación de primeros auxilios básicos donde sepan cómo actuar. Hay que considerar también el tiempo de respuesta de las unidades de emergencia de la ciudad hacia aquí. La más cercana pudiera estar a unos 7, 10 minutos a lo mucho de respuesta. Considerando que sepamos nosotros mismos como estudiantes si se presenta alguna emergencia por alguna mordedura de serpiente o algo, sepamos cuál es el número telefónico de emergencia, sepamos cómo activar el servicio de emergencia y eso también nos va a retrasar. Pero lo más importante es la preparación, tener cursos básicos de primeros auxilios y el equipamiento. Platicábamos hace un momento que el poner, por ejemplo, un anticrotálico, un antiviperino tienen ciertos procesos,
pero lo más importante es la preparación básica en primeros auxilios. Muy bien, ¿usted cree, señor Luis Fernando, que en caso de que se diera un, no sé, algún ataque de alguna especie a alguno de los alumnos, es importante que el alumno identifique a la especie para poder actuar, los servicios de salud, los servicios médicos? ¿Es importante que tengan esta información para poder actuar al respecto? Sí, en general toda la comunidad de la ciudad debería como tener en mente cuáles son estos animales y qué características tienen estos animales que podrían, en dado caso, llegar a dañar a cualquier ser humano. Claro. Tanto en arañas, bueno, es fácil identificar, por ejemplo, las arañas conocidas como viudas, que son poco recurrentes aquí en la ciudad. Aquí tenemos dos especies, la viuda negra, la Troodectus mactans, y la viuda parda, la Troodectus geometricus. También una que, de acuerdo al doctor Miguel Pincus, es muy común, es la araña violinista o araña reclusa parda del género Loxosceles. Es todavía más común que habite en esas zonas, y también posee un veneno que puede hacer un riesgo para la salud de un ser humano. Y en cuanto a serpientes, en general del estado, que tenemos 5 serpientes venenosas, aquí podemos encontrar 3 en la ciudad, que son la cascabel yucateca, que es fácil de reconocer por la terminación córnea de su cola, a manera de sonaja o cascabel. Okay. Aparte de que tiene unos dibujos en el dorso de manera de triángulos, rombos y diamantes. También la coral, que es más fácil de identificar de todas por sus colores, rojo, negro y amarillo. Y también una que no es tan común de ver, pero que sí es muy fácil de encontrar en esta zona, es la serpiente conocida como cantil, o en maya huelpoch, que es muy, muy cercana el hábitat, la distribución geográfica, a la zona del campus. Esa es todavía más difícil de reconocer, ya que se camufla o tiene los colores de la vegetación circundante. Ah, ok, muy bien. Y ¿usted tiene conocimiento de qué tipo de instituciones o programas nosotros como estudiantes nos podemos acercar para tener conocimiento de este tipo de especies y en una situación de riesgo tener la capacidad de reconocer a qué tipo de especie nos estamos enfrentando? Sí, nosotros, yo pertenezco a una red que se llama Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán, en la cual consta de 15 expertos, biólogos todos, en su mayoría, y tratamos de responder preguntas de las personas que nos escriben, ya sea a nuestro correo o nuestras redes sociales, como el Facebook, por ejemplo. Okay. Entonces damos una respuesta rápida a muchas personas que nos mandan fotografías de arañas o de serpientes que no saben si son venenosas o no, y nosotros les tratamos de dar esa identificación rápida de manera gratuita. También se pueden acercar a los servicios de salud de Yucatán con el doctor Dalí Martínez, que es el encargado de regular todas las cuestiones de animales venenosos en la región. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a unos cortes y enseguida estamos de vuelta con los estudiantes del campus para contestar alguna de las preguntas relacionadas con el tema. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativos y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde entrevistaremos a algunos estudiantes de las diferentes facultades que aquí se encuentran para escuchar qué opinan o qué saben acerca de la salud en nuestro campus. Acompáñenme. Nos encontramos en la Facultad de Psicología con Gustavo Haddad. Okay. ¿Sabes si en el campus cuentas con algún servicio médico o algún botiquín? La verdad no sé de la presencia de alguno, pero me imagino que sí debe existir alguno. Me imagino que la dirección o en alguna oficina o por algún lado. La verdad no, o sea, solo cuando tenemos algún dolor de cabeza, pues vamos con la secretaria y nos da alguna pastilla. Okay. Y ahora nos encontramos en la Facultad de Educación con Aldair. En caso de emergencia o algún accidente, ¿qué harías? Pues en primera instancia recurrir a las autoridades de mi facultad, y si no, pues creo que en el campus también hay policías en la entrada que nos pueden auxiliar. ¿Aquí en el campus?
Pues, depende, ¿no? Eso es que, como sé que en la Facultad de Derecho hay, no sé si es enfermería, no estoy segura de qué es, o sea, solo me lo comentaron, yo iría ahí, si pasara algo. Okay. Pues, primero que nada, tal vez llevarlo a la unidad médica, a la persona que, pues, que está teniendo, pues digamos, esta necesidad, esta emergencia. Y por supuesto yo creo que es muy importante que tengamos el conocimiento de los primeros auxilios para tener a primera instancia, pues, la, digamos, el servicio de atender a esta persona y posteriormente pues llamar a emergencias. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos aquí con nuestros invitados retomando el tema. Continuaremos con comentario respecto al Vox Populi que acabamos de ver. Quisiera saber qué opinan respecto a esta, bueno, a mí me pareció desinformación que existe dentro del campus. Los alumnos realmente no tienen ubicados con qué tipo de instalaciones, no tienen la certeza de qué tipos de instalaciones tenemos dentro del campus. O sea, tienen duda respecto a dónde se encuentran ubicadas estas áreas. ¿Usted qué opina de esta desinformación, la necesidad de la misma? Bueno, es muy importante, como mencionaba anteriormente, la preparación, el compromiso de toda la comunidad estudiantil para investigar primero si tienen o no cuentan con una enfermería, con un área de atención médica, quiénes son las personas indicadas para prestarles auxilios, los primeros auxilios, y también muy, muy importante que ellos comencemos a crearnos esa cultura de la preparación y la prevención. ¿Cómo? Aprendiendo a los primeros auxilios, sabiendo dónde están, averiguando dónde están nuestros servicios médicos y además también saber cuáles son los números telefónicos de emergencia, que actualmente, bueno, se ha concentrado en uno solo y eso es una ventaja sobremanera. Hace un año había casi 9 números de emergencia y no sabías a quién llamar. Ahora ya hay uno solo y ya pueden llamar, pero eso también es parte del fomentar esa cultura de prevención y de preparación entre cada uno de los estudiantes. Muy bien. Y nosotros como estudiantes, ¿usted tiene conocimiento de a qué espacios nos podemos acercar para tener idea de cómo responder ante un caso de emergencia? Sí, claro que sí. Existen diversas instancias, instituciones públicas que les pueden ayudar y también algunas ya actualmente, algunas instancias privadas, empresas que se dedican a dar la capacitación de manera particular y muchas de ellas también ya son parte de unas empresas y socialmente responsables, ¿no? Que en un momento pudieran llegar a un acuerdo con esta empresa y la UADY para poder preparar a esa gente. Y no solamente en primeros auxilios, en muchas cosas, en el cómo aprender a evacuar los inmuebles, a cómo controlar una situación de emergencia por un incendio, claro, y alguna situación que se pudiera presentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos de la Cruz Roja, de la Secretaría de Seguridad Pública y un sinnúmero de empresas privadas que se dedican ahora a dar esta capacitación, ¿no? ¿Esta capacitación dentro de sus instalaciones o se acercan a universidades? En el caso particular, nosotros somos parte de una empresa que se dedica a dar capacitación y nos acercamos a las escuelas siempre y cuando nos soliciten el apoyo, y con todo gusto les enseñamos lo básico de primeros auxilios. Claro. Ok. Bueno, a mí también me parece muy importante que los estudiantes tengan conocimiento de... Se brinde dentro del campus más bien atención médica, no solo como en salud física, sino también en salud mental. Creo que puede ser parte de las emergencias que se susciten dentro del campus. Creo que es muy importante contar con espacios en los que los estudiantes puedan tal vez, platicar respecto al estrés que manejan, ya que habitan un ambiente de constante estrés. No sé usted qué opina al respecto. Bueno, en cuanto a lo que mencionaban, más bien siento que le compete mucho a las autoridades del campus dar esta difusión. Si, como vimos en el Vox Populi, hay un vacío de información por parte de los estudiantes, es por la falta de difusión de las autoridades del campus acerca de qué debe hacer un estudiante en caso de presentar alguna incontingencia médica. Tal vez una mayor difusión, el uso de folletos, de trípticos o de pósters que se peguen en los salones o fuera de los baños, podría ayudar mucho para que
se llene este vacío de información que se tiene. Y también, bueno, considero que es de suma importancia también de estas mismas autoridades que ejerzan junto con los alumnos una red de contingencias en el caso de ser mordido por una serpiente o dañado por algún otro animal o si es urticado por alguna planta, como llevar a cabo un simulacro de qué se debe de hacer claro, en ese caso para actuar de la manera más rápida y que el riesgo sea menor o qué hospital es el que recurrirían en caso de un evento de estos. De un tipo de emergencias, así es. ¿Usted ha tenido conocimiento de alguna situación en la que una persona haya sido picada tal vez por alguna especie de alguna zona? ¿De qué manera se respondió al respecto? Uh-huh. Ajá. Bueno, apenas el año pasado, un señor de vecino de aquí, de nombre Sergio González, de 35 años, fue mordido por una serpiente conocida aquí como huelpoch o cantil, que es una de las 5 serpientes más venenosas de la región, uh-huh. la Quistrodon rociolus, y fue mordido en el dedo mientras él limpiaba su patio. Justamente fue uh-huh. aquí en el municipio de Cholul, en el poblado de Cholul, y se le atendió en el Hospital Orán. Aunque hay otros hospitales más cercanos, el Hospital Orán es el que tiene este hospital es el que tiene como la mayor capacitación en cuanto a atención de este tipo de accidentes, conocidos como accidentes ofídicos. Ajá. O cuando es el caso de cuando una serpiente muerde a un ser humano. Okay. Entonces, aplicaron aproximadamente 35 ámpulas de antiveneno. Okay. Y hoy en día tienes un caso completamente asintomático. Pudo salir del envenenamiento muy bien. Ok, muy bien. Entonces, el hospital está capacitado para dar este tipo de atención, ¿no? Sí, en la región hay varios hospitales capacitados. Está el Hospital San Carlos de Tizimín, uh-huh. está el Hospital General de Valladolid, y aquí en Mérida, uno de los hospitales con mejor capacitación para ese caso de envenenamientos es el Hospital Orán. Muy bien. Excelente. ¿Qué le parece si nos vamos a unos cortes comercial y enseguida estamos de vuelta a ECO? Muy bien, ahora se nos agrega al diálogo la estudiante Carolina Cervantes, quien de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en bloques anteriores podrá resolver sus dudas y escucharemos su perspectiva sobre las medidas de prevención ante cualquiera de estas situaciones. Si ustedes también tienen alguna duda, pueden hacer acerca del tema y todo lo que hemos hablado en el programa que los expertos nos han podido comentar y tal vez pueden contestarnos en este momento. No duden en escribirnos a la página de Facebook, Laboratorios de Producción Audiovisual WADI. Y pues seguimos con el tema. Carolina, aprovechando que tenemos aquí pues la compañía de estos dos expertos, no sé si tengas alguna pregunta que hacer respecto a lo que hemos estado comentando anteriormente. Sí, en primera instancia tengo una pregunta acerca de lo último que comentaron, acerca de los hospitales que tienen esta capacitación para tener tipos de casos por envenenamiento. No sé si me pueden responder la pregunta, pero pues lo voy a hacer. No todos los hospitales deberían de tener esta capacitación y no solamente el Hospital Orán. Sí, todos los hospitales la tienen, básicamente. Lo que ha llevado, por ejemplo, a que la Secretaría de Salud de Yucatán sea pionera en esta es que ellos han organizado durante 6 años anteriores un simposio sobre accidentes con ofídicos. Entonces ellos son los que manejan más bien un stock bastante abultado del veneno anticrotálico o antiofídico. Ellos son los que lo tienen, básicamente. Entonces, En cuestión de las emergencias, muchas veces se hacen hospitales de referencia por la zona geográfica, por la capacidad en poder mantener esto y también por la facilidad de accesar a esos servicios. Muchas veces la gran mayoría de las gentes o de las personas que son agredidas por alguna serpiente
básicamente lo de primero y lo general es que no tienen una seguridad social. Entonces, el hospital general es un hospital público. Okay. Entonces, muchas veces por eso es el tema de referencia, ¿no? En el caso que mencionaba el biólogo, el de Tizimín cubre toda una parte de la zona oriente del estado y el hospital de Valladolid cubre otra parte también, las más retiradas. Y el hospital Orán es quien recibe la mayor parte de referencia de las comunidades cercanas a Mérida, inclusive Celestún, Cizal y todas esas zonas que pudieran ser de riesgo para haber ocurrido algún accidente con una serpiente o algo. Ok, ¿durante qué época del año los estudiantes debemos de tener especial alerta acerca de la aparición de estas especies animales que nos puedan poner en riesgo? Pues yo creo que la respuesta la tiene el biólogo, porque ellos son los que conocen las características de estos animales. Bueno, en cuanto a artrópodos, por ejemplo, en cuanto a alacranes, en esta época justamente es cuando podemos tener como mayor probabilidad de encontrarlos debajo de piedras o alrededor de la vegetación. En el caso de el alacrán negro, el Centroides gracilis, es más fácil de verlo en esta época de calor. Y las serpientes, generalmente en la época lluviosa, hay una mayor disponibilidad de recursos alimenticios para ellas, y los lugares donde suelen esconderse son inundados por la misma precipitación, entonces es más fácil de ver, de que aparezcan y de que pueda propiciar un accidente al encontrarnos con ellos. Claro. ¿Usted ha tenido, se ha visto en la situación de dar atención a alguna persona que se haya visto involucrado en un incidente de este tipo? Sí, entre los antecedentes de un servidor, fui durante 26 años, uh-huh. Bueno, sigo siendo voluntario de una institución a nivel mundial, que es la Cruz Roja, y prestábamos servicios de ambulancia, entonces sí tuvimos oportunidad. La última ocasión que tuvimos fue una persona que refería haber sido mordido por una serpiente y fue trasladada de Tizimín hacia Mérida, porque en ese momento el familiar lo agarró y en su desesperación lo empezó a traer hacia Mérida. Nos avisaron, en el camino interceptamos el vehículo y lo trajimos. Principalmente entre los cuidados que le dimos fue oxigenación, inmovilizar la extremidad que había sido mordida como si tuviera una fractura, okay, para evitar un mayor flujo. Al aumentar el flujo cardíaco, al aumentar las pulsaciones, es mucho más fácil, según lo que hemos aprendido en primeros auxilios, es mucho más fácil que el veneno pueda y hacer un recorrido más rápido, ¿no? y causar un daño mayor. Básicamente es eso y evitar lo que muchas veces la gente, por cuestiones empíricas o de creencias, hacen, ¿no? O sea, no ligar, no cortar, no absorber, nada de esas cosas, okay, es recomendable. Y aquí está el biólogo que nos puede ampliar esa parte, sobre todo, ¿no? Tengo otra pregunta. Pues pienso que es muy importante, ¿no?, conservar nuestra salud, pero igual atender a esta cuestión de sustentabilidad en cuestión del ambiente. Al uh-huh. fin y al cabo, pues estamos en una universidad que entró al medio ambiente de estas especies, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el proceder de nosotros como alumnos al encontrarnos con algún arácnido o alguna de las tres serpientes uh-huh. que comentó? Porque, pues, a mí me ha pasado que al ir al sanitario de repente aparece una tarántula. Sí. Y yo no sé si es venenosa no. O no, o qué debo hacer. Y pues en una ocasión solamente llamé al conserje y pues ya ellos me dijeron que no la toque ni nada, pero pues ya estaba ya. Claro, en ese caso no agarrar estos animales si desconocemos si son venenosos o no. Y pues si los encontramos dentro de las instalaciones, como bien hiciste, llamar a alguien que pueda removerlo de manera segura sin tener contacto directo manual con este animal. Y en caso de encontrarlo fuera, en la periferia del campus, pues ir en la dirección opuesta donde está yendo, por ejemplo, la serpiente, o donde está yendo el alacrán. De preferencia no tratar de imitar lo que aparece en los programas de televisión de naturaleza,
si no somos expertos, no querer agarrar estos animales. Y si no sabemos identificarlos, tomarle una fotografía y enviarlo a los expertos que puedan identificar a estos. Tener mucho cuidado también alrededor cuando ver dónde ponemos ropa o dónde ponemos nuestras mochilas, ya que ahí se puede subir alguna araña o algún alacrán y lo podremos transportar a nuestros hogares. Muy bien, ahora en resumen de lo que ya hemos abordado un poquito anteriormente, ¿cuáles creen que sean las medidas de prevención pertinentes para tomar dentro del espacio del campus? Bueno, una de las principales medidas, como ya había mencionado, es que las personas que administran este campus creen un protocolo de atención, ya sea por animales venenosos o no venenosos, o en el caso de riesgo a la salud de cualquiera de los estudiantes y personas que laboran en el campus. Así es muy importante la respuesta de las autoridades dentro del campus para asegurar la seguridad de los estudiantes del mismo. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos a ECO, ilustrando el argumento? Y nos encontramos de nueva cuenta en el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativos y Humanidades de la UADY para seguir conociendo las opiniones que tienen los estudiantes acerca de la salud en el campus. ¿Crees que el entorno del campus pone en peligro la salud de los estudiantes? No necesariamente, pero por ejemplo, considero que es un poquito peligroso más que nada para aquellos que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, en la parte de la biblioteca, la verdad es que las rampas están muy inclinadas y a mí solo así a pie me cansa subir. Me imagino que para una persona en silla de ruedas podría ser incluso más incómodo. El hecho de que la biblioteca no cuente con un elevador me parece que es algo en lo que se debe trabajar. Pues un poquito. O sea, es que estamos prácticamente en el monte en ciertas áreas. Entonces, de repente, sí podrían haber situaciones de riesgo. A mí me ha pasado, caminando de aquí a la biblioteca, que de repente vi una serpiente, era un coralillo, me parece. Entonces, digo, yo no hice nada a la serpiente no me hizo nada a mí, pero hay que tomar ciertas precauciones. No vamos a evitar que esté la naturaleza, pero sí podemos tener departamentos de enfermería para cualquier situación. ¿Y qué le implementarías a este servicio para que mejore? Pues yo diría que, extender tal vez el horario, hacer conocer a todo el campus que existe este servicio de salud en nuestra facultad y por supuesto llevarlos a este servicio de esta unidad médica a cada una de las facultades que tengamos en el campus. Okay. Yo creo que sí debe, o sea, lo que yo propondría es que haya enfermería en cada facultad o al menos una enfermería para todo el campus. Y esto fue el Vox Populi para ECO, ilustrando el argumento. Yo soy Melissa Pairo y nos vemos en la próxima. Muy bien, estamos de vuelta y acabamos de escuchar de nueva cuenta las opiniones, información que los alumnos del campus tienen acerca del tema. Ahora bien, de acuerdo a su opinión personal y a todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, quería preguntar, ¿qué piensa usted de la información que tenemos los yucatecos respecto a cómo responder a estas situaciones de riesgo? O sea, ¿cuál cree que es qué lugar de prioridad cree que ocupa dentro de nuestra cultura esta información? Tristemente, somos muy poco dados a prepararnos, a diferencia de otras ciudades, de otras instancias, somos muy dados a prepararnos muy poco y a seguir utilizando todavía muchas veces, sobre todo en el ambiente rural y comunitario, todavía muchos remedios caseros para curar una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí vamos un poquito atrás. No quiere decir que completamente desconozcamos las cosas, pero bueno, se ha comenzado a fomentar esa cultura. Nosotros mismos, como centro de trabajo, hemos empezado a tratar de ser una empresa socialmente responsable. Claro. Devolverle un poquito a la comunidad lo que ellos nos dan, lo que podemos hacer con ellos y por ejemplo, ahora nosotros andamos en planes de generar un curso a la población civil de manera gratuita de
cómo atender algunas situaciones de emergencia, como son obstrucciones totales de la vía aérea y situaciones de paros cardiorrespiratorios. Estamos en un proceso de creación de esta parte y, bueno, una vez que esté ya listo, bueno, lo publicaremos también en las redes sociales o de alguna manera lo haremos del conocimiento. Muy bien, me parece muy interesante porque ya pasando un panorama un poquito más amplio, no solo del campus, me parece muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos esta cultura de prevención y pues si existen instancias que tienen la disposición de brindarnos esta información, creo que estaría bien que nosotros como ciudadanos también tuviéramos la responsabilidad de acercarnos a este tipo de oportunidades que nos brindan para conocer cómo responder ante una situación de riesgo. Sí, yo pienso que es muy importante deshacernos un poco de esta cultura que, la verdad, siendo honestos, nos caracteriza un poco como mexicanos, de que una vez muerto el niño, se tapa el pozo. O sea, siendo realistas, pues eso está mal. ¿Y de qué manera podemos instruir a los niños desde pequeños para responder en estas situaciones? Bueno, miren, qué bueno que tocan el tema. Repito, nosotros empezamos a hacer esto desde hace algún tiempo. Actualmente hay un proyecto de norma, una NOM, si no estoy muy mal, es la NOM 009, que va a comenzar a ser obligatoria, de manera obligatoria, la formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en las estancias y guarderías, tanto del sector público como el sector privado. Ya se han iniciado y se han dado algunos pequeños pasos con la Secretaría de Educación Pública para empezar a preparar a los maestros y posteriormente hacer esto de manera extensiva a todos los estudiantes, ¿no? Ah, perfecto. Pero todavía estamos hablando de un proyecto de norma que nos va a llevar unos 4 o 5 años en ya hacerlo de manera obligatoria para todos. Algunas cosas, pero volvemos a lo que usted mencionaba. Una vez muerto el niño, tapamos el pozo. El caso de las guarderías de Cedesol, después del incidente que hubo en Sonora, ya es para ellos obligatorio año con año y preparar a las maestras, preparar a las responsables de los inmuebles en primeros auxilios, evacuación de inmuebles y en uso y manejo de extintores. Pero tiene que pasar algo. No debemos caer en eso, que pase algo. Y tristemente, otra historia de nosotros es los huracanes. Todo el mundo sabemos que estamos en una de las zonas de riesgo en un periodo del año y no hacemos nada, no nos preparamos, no preparamos un plan de emergencia familiar, porque el clásico no pasa nada es muy común no pasa nada, no va a venir, no va a entrar. Y a la hora de la hora comenzamos a ver las situaciones de emergencia que se generan, por ejemplo, con las compras de pánico cuando hay la amenaza de un huracán. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Somos muy pocos los que desde que comienza la temporada de huracanes empezamos a prepararnos con tener nuestra documentación, con tener nuestras reservas de agua, nuestras reservas de alimentos no perecederos, con tener una o dos lámparas con sus pilas de repuesto, porque lo primero que se corta, todos lo sabemos, es la energía eléctrica. Pero esa falta de preparación nosotros tenemos que comenzar a poner un granito más de arena en esta etapa de la preparación, ¿no? Y de la cultura de la protección. Exactamente, sí, no solo falta de preparación, sino de interés por tener esta preparación, ¿no? Que es tan importante. Y no solo a nivel institucional, como dices, sino también a nivel pues familiar, cotidiano, con cosas tan simples como pues los accidentes que puede haber en casa, ¿no? Prepararnos y estar informados. Ahora yo tengo una pregunta más. Con respecto a las especies vegetales en el campus, ¿hay alguna que sea de especial riesgo o solamente pueden llegar a causar molestias? ¿Y cómo actuamos si por accidente o desconocimiento tocamos alguna de estas especies? Bueno, pues las dos especies vegetales que más nos podemos encontrar aquí sería la famosa chaya, que creo que todos los yucatecos la conocemos por ese nombre. Una planta del género Nidosculus y el famoso poposh, que es una enredadera, y también hay un árbol que también causa como un poco de malestar llamado chechen. Estas tres plantas, a cualquier persona, ya sea susceptible o no a los efectos de esto, puede causarle algún daño, ya sea
por ejemplo, la chaya, que causa un tipo de urticaria, que se puede solucionar con algún tipo de crema o algún antihistamínico que contrarreste el efecto de esta planta, o aplicar un poco de calor para que deje de haber una molestia en la zona donde, de manera local donde uh-huh. tocamos esa planta. Yo me preocuparía todavía más por cuestiones de los animales. Claro. Por las plantas no hay tanto riesgo. Ok, muchas gracias. Sí. De nada. Ahora no sé si han tenido la oportunidad de observar un poquito la infraestructura del campus, al menos de la facultad, ahorita que entraron. ¿Usted cree que la construcción de la misma representa algún riesgo? O sea, ¿a qué tipo de riesgo los alumnos se pueden ver expuestos? No, ahora pasando de un tema, pues, exposición biológica, más bien a la exposición de la infraestructura de la universidad. Bueno, la infraestructura es una infraestructura, al principio hablaba de un análisis de riesgo. Muchas veces cuando ya estás inmerso en esta área, uh-huh. comienzas a hacer análisis de riesgos inconscientemente, ¿no? Llegas, ves la situación de las escaleras, del tipo de piso, claro. Dónde está un extintor, si hay una señal de hacia dónde ir, si hay un letrero de dónde reunirme en caso de una emergencia. Entonces, las instalaciones son seguras, se ve la construcción firme, sólida, no hay cables alrededor de alta tensión, pero sí yo iría mucho a, si en este momento tuviéramos una emergencia aquí, ¿quién sería o quién tomaría el mando de esas acciones que hacer? En el caso que tuviéramos un conato de incendio, ¿quién accionaría los extintores y quién tomaría la responsabilidad de llevar a todo el completo de los estudiantes hacia el punto de reunión y también establecer un conteo, cuántos son, si hace falta alguien, etcétera? Propiamente como construcción está muy bien, uh-huh. está segura. Ahora faltaría ver, como decía el biólogo, qué protocolos tenemos, qué protocolos podemos implementar y sobre todo que sean funcionales para el centro de estudios. Así es, nosotros como institución anualmente hacemos un protocolo de prevención para en caso de un siniestro, cómo actuar, cómo distribuirnos, quién dirige quién dirige el mismo protocolo. Yo tengo una pregunta, ¿es el mismo protocolo a seguir en caso de amenaza de incendio, huracán, amenaza sísmica? ¿De qué manera difieren este tipo de protocolos? Bueno, los protocolos difieren de la condición del agente perturbador o del agente causal de la emergencia. Uh-huh. Si es, por ejemplo, un huracán, es un agente perturbador que tenemos tiempo de darle un seguimiento, de darle para poder decidir, por ejemplo, si tenemos la emergencia de un huracán, o la amenaza de un huracán, decidir no venir a la escuela, etcétera, proteger todo. Si fuera una situación de incendio, pues es un poquito más rápido. Entonces son protocolos diferentes. Al final, la acción principal es proteger a las personas, a las construcciones, a los bienes materiales y por último al medio ambiente. Claro. Se escucha cruel, pero ese es el orden. Primero a las personas, después a los bienes y por último al medio ambiente. Claro, claro, sí suena razonable. Pues creo que por el momento concluimos con este tema. Muchas gracias por su valiosa aportación al tema. En la transmisión del día de hoy en nuestro programa fue un verdadero placer tenerlos aquí. Y agradecemos la participación del biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa. Muchas gracias. Y al estudiante del campus Carolina Cervantes, el paramédico Juan Gabriel Chimo se queda con nosotros para el siguiente y último bloque del programa y nos dará una muestra de lo que podríamos hacer en caso de emergencias dentro del campus. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Muy bien, estamos de regreso a ECO, ilustrando el argumento en el último bloque. Estamos aquí, como les había comentado, de vuelta con el técnico en urgencias médicas y socorristas, Juan Gabriel Chimo, que se quedó en el estudio con nosotros para ofrecernos una demostración de cómo debemos accionar en cualquier situación de emergencia.
Y de igual manera, la alumna Carolina Cervantes está presente para que resuelva sus dudas respecto a la demostración que haremos al respecto. Muchas gracias. Bueno, okay. Entre las demostraciones que nosotros hacemos en el área de la preparación para la respuesta a primeros auxilios, tocamos dos tópicos básicos, que uno es la obstrucción de la vía aérea. Tenemos un simulador de vías aéreas donde le explicamos al participante de la capacitación qué es lo que puede ocurrir al ellos, por ejemplo, estar comiendo, el tener un bol de comida, una semilla de algún fruto, y tengan una completa obstrucción de la vía aérea. Sí. Los signos y síntomas de la obstrucción completa de la vía aérea es que la persona no puede respirar, no puede emitir sonido ni palabra alguna y comienza a mostrar signos de desesperación. En el caso de que pueden llegar a perder el sentido si no actuamos prontamente. Claro. Tenemos para reaccionar ante una situación de esta máximo un minuto antes de que la persona pierda el sentido. Una vez que pierde el sentido por falta de oxigenación al cerebro, tenemos menos de 30 segundos después de la pérdida del conocimiento y el paro respiratorio para que la persona deje de latir su corazón y literal y clínicamente esté muerta. Okay. Entonces tenemos que evitar esa acción. Muy rápida. Tiene que ser rápido, tenemos que actuar de manera rápida y certera, sobre todo al hacer una evaluación rápida de la escena. Le voy a pedir por favor a uno de mis compañeros que pase, a los dos, para que nos hagan una demostración de cómo actuar. Tenemos unos simuladores como el que tiene el compañero Jorge. Él va a simular que se está asfixiando. Y mi compañero Gabriel, también instructor de nosotros, va a actuar de manera rápida. Ok, adelante, Gabriel. Bien, lo primero que tenemos que hacer es determinar el tipo de obstrucción que tiene el paciente. Hay dos tipos de obstrucción, parcial y total. ¿Cuál es la diferencia una de otra? La parcial, la persona va a poder hablar o emitir sonido. Sí, y existe la obstrucción total, donde la persona no puede emitir sonido, no puede hablar. Primero lo que tenemos que hacer es evaluar la escena, el lugar donde está el paciente. Antes de acercarnos, hacemos una evaluación rápida y nos acercamos. Señor, ¿se encuentra usted bien? Si la persona no puede hablar, quiere decir que es una obstrucción total. Lo que voy a hacer, señor, me llamo Gabriel, sé de primeros auxilios, permítame ayudarle, me voy a colocar detrás de usted para ayudarlo. Me coloco detrás de la persona y voy a hacer la maniobra que se llama maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? Colocarme detrás de la persona, localizar la cicatriz umbilical. Voy a colocar el dedo pulgar y lo que voy a hacer es un movimiento hacia arriba. Cierro mi puño y con mi otra mano abrazo mi puño, cuidando de no golpear el tórax del paciente. Lo voy a liberar y una de mis piernas la voy a colocar entre las piernas del paciente. Lo que voy a hacer es un movimiento de adentro hacia arriba para desalojar la vía aérea. Lo que voy a hacer es un solo movimiento para que el objeto sea expulsado. ¿Qué pasaría si mi persona o la persona está, no puedo liberar el objeto, después de tanto movimiento, después de 3 minutos, ¿qué va a pasar? El cuerpo, el cerebro va a entrar en un estado de reposo. ¿Qué sucedería? La persona va a quedar inconsciente. La pierna que yo tengo en medio me va a servir para bajar a mi víctima al piso y poder cambiar la técnica o otra maniobra. Muy bien, esta es la técnica que vieron, la maniobra de Heimlich, la obstrucción de vía aérea y vía total de la vía aérea o la parcial. Entonces, como decía mi compañero Gabriel, si no logramos hacer que expulse el objeto, pierde conocimiento. Nosotros le llamamos que el paciente cayó en un paro cardíaco presenciado e iniciamos otra maniobra. Esa maniobra se llama maniobra de reanimación cardiopulmonar o maniobra de RCP. ¿Qué hacemos? Antiguamente solamente hacíamos RCP, RCP y confundíamos a la gente. Para la gente que no está dedicada a esto, la Asociación Americana del Corazón en el 2015 crea una técnica que se llama RCP solo con las manos, donde ya no damos insuflaciones para evitar esos contactos con fluidos de otra persona. Entonces iniciamos RCP, las compresiones hacemos 100 compresiones, más o menos al ritmo de 100 compresiones, y en algunos casos la asociamos con una canción que se llama la Stay Alive de los Bee Gees, que es el ritmo y nos da el tono de que
de que va a funcionar. Adelante, Gabriel, por favor. ¿En qué consiste la técnica de reanimación cardiopulmonar? Si la persona queda inconsciente, lo primero que hacemos es ponerlo en el piso. O si encontramos a una persona en el piso, lo primero que tenemos que hacer es determinar el estado de conciencia de la víctima. ¿Cómo lo determino? Primero tengo que adoptar una posición de seguridad. Esta posición de seguridad me va a permitir tener seguridad en la atención de mi paciente. Lo que tengo que hacer es chequear a mi paciente, preguntarle, señor, ¿se encuentra usted bien? No voy a golpearlo, no voy a pellizcarlo, únicamente palparlo. Señor, ¿se encuentra usted bien? Si la persona no me contesta, determino que está inconsciente. Después de determinar que está inconsciente, lo que tengo que hacer es saber su pulso. ¿Dónde voy a ubicar el pulso? Voy a ubicar el pulso carótido. Me voy a un lado del paciente, justamente sobre la vena carótida, y checo pulso 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si la víctima no tiene pulso, lo que tengo que hacer es solicitar ayuda. Señor, llame una ambulancia, por favor. Diga que tengo una persona inconsciente y voy a iniciar RCP y consiga un DAE. Lo que tengo que hacer es ubicar dónde voy a dar el RCP. Trazo una línea imaginaria entre el cuerpo del paciente, otros que crucen las tetillas. Donde se crucen las líneas voy a colocar mi mano. Indiferente a las manos, puede ser la izquierda o la derecha. Lo que voy a hacer después, colocar mi otra mano sobre la mano que puse en el tórax. Mis brazos rectos en un ángulo de 90 grados. Y lo que voy a hacer es dejar caer mi cuerpo al cuerpo de la víctima. Voy a hacer 30 compresiones, 5 veces, lo que me da 150 compresiones en aproximadamente 2 minutos. Inicio RCP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 5. Termino mi ciclo y vuelvo a checar pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no hay pulso, continúo con el RCP. Si alguien se acerca con el DAE, lo que vamos a hacer es primero encender el equipo. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Y hay que esperar hacer el choque. Lo que el equipo me va a indicar. Recargándose. No se acerque al paciente. En este momento quien hace la descarga es quien trajo el equipo. El fuera yo, fuera todos. Descargando. Choque administrado. Comience a hacer CPR. Ya el equipo va a determinar la velocidad de las compresiones. Okay. Y esto vamos a hacerlo, ¿hasta cuándo? Hasta que la persona recobre el pulso, lleguen los servicios de emergencia, llegue otra persona entrenada a relevarme, o llegue un médico y me diga que el RCP ya no tiene caso continuar. Si ustedes se dan cuenta, el hacer un ciclo de RCP
es algo muy complicado. ¿Qué es lo que cambia ahora del RCP? Únicamente enfocarnos a dar compresiones externas sin necesidad de lo que conocíamos como respiración de boca a boca. Podemos ayudar a salvar vidas humanas únicamente con nuestras manos. Muy bien. Muy bien, pues eso es todo por la demostración del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su presencia y la disposición para darnos esta demostración tan importante. Creo que son habilidades que absolutamente todos deberíamos tener la responsabilidad de conocer para poder auxiliar a quien se encuentre en una situación de riesgo. Agradecemos de nueva cuenta a todos los invitados por su presencia, al experto biólogo Luis Fernando Díaz Gamboa, al técnico en urgencias médicas, el señor Juan Gabriel Chimo, y obviamente a los técnicos invitados que nos trajo para ayudarnos a dar esta demostración. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna otra duda, quieren hacernos algún comentario, pueden comunicarse con nosotros a nuestra página de Facebook como CLP Aguadi y Laboratorios de Producción Audiovisual Aguadi. Mi nombre es Samantha Álvarez. Fue un gusto acompañarnos el día de hoy durante el tema. Y esto fue ECO, ilustrando el argumento.